Y estamos, Valdía Sosa, Valdía de Sosos Show, ¿estamos contentos? ¡Sí! Por eso, llegó el Reisting a Telemedellín, el mundo se paraliza, Obama debe estar viéndonos también. Gracias al Teatro Pablo Tobón Uribe, al Grupo de Rescate Garza, a la gente de Activación Emotiva y al Hotel Trip de Medellín. Trip, ahí aparece el Hotel Trip. Un aplauso para ellos, para la gente del Hotel Trip. Vayan allá, habitaciones muy buenas, para lo que sea en el Hotel Trip. Guiño, guiño. ¿Están muy estresados? Pues vivan las vacaciones de su vida con Hoteles de Camerún. Tenemos planes increíbles que usted dice, no lo creo, ¿por qué? Porque es increíble. Para que decídase ya, al mejor todo incluido, como nos gusta. Llame ya al 018000, que ahí aparece, 018000, 018000-510-765. Y vas ya, para que llene Barrisga con el buffet de todo incluido. Eso todo el mundo vaya ahí, eso. Mostrando el hambre que viva Colombia. No vaya, ¿quiere descansar? Vaya, Hostel de Camerún con todo incluido. Un aplauso para ellos. Señores, el invitado de esta noche para empezar esta sexta temporada, un gran ser humano, buen tipo, responsable, trabajador. Yo no he visto una entrevista donde arranque con, vamos a decir una cosa bien pichurría, un personaje, nunca dice, ¿cierto? Siempre lo va bien. Pero en este caso, sí es un tipo muy inteligente, muy buena gente, es comunicador social, comediante de día y de la noche. Por eso, recibamos con un fuerte aplauso a don Ricardo Quevedo. Eso, buenas, buenas noches. Ole, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, parcero? Siéntese aquí. Muy contento, muchas gracias. Gracias. A ese ladito, más cerquita. No, que se me puede sentar. Allá, allá, es, mejor acá. Dicen ellos allá, que lejos. Porque la cámara que... Vale, eso. Ahí me ve. ¿Qué más, Richie? Bien, bien, contento, gracias. Ay, ese reloj está bonito. Es un reloj ahí como imitación. ¿De reloj? No, imitación de marca. Ah, no, de marca. Pero mejor no la digo, ¿no? Pero da la hora, no. Don Ricardo, vos sos de Comediantes de la Noche, ¿estás bien? ¿Ya viniste hace una vez con ellos? Yo vine con todos ellos, sí. Que fue... Pero yo hice una evaluación, no es por nada, pues, ni lamber, porque a mí eso me emberrasca. La gente lambona, vos sos el mejor de toda esa gente. Ay. Vos sos el mejor de toda esa gente, pues, el resto, pues, yo los veía, ay, sí, que hay tan gracioso, ay, sí, pero nada. Gracias, bebé, rico. Vea, así como usted es el mejor comediante, está la mejor de otra cosa. Pero sí, tenemos algo en común. Ahora te dicen cejas pobladas. Sí, yo sí, soy sí. Monosejo. ¿Sí? Tengo una tía que vive en la ceja, yo me meto por todas partes. ¿Y por qué cejas pobladas? Yo veo tus cejas y son normales. Sí. Es una pregunta muy original que yo claro, sé que no te la han hecho en ninguna parte. No es tanto por las cejas, es la expresión, porque usted tiene más cejas que yo. Ah, sí, eso es verdad. Pero es la expresión, o sea, ahí no las tengo tan pobladas, pero es lo que me contestaba mi mamá cuando yo le preguntaba que yo por qué era tan malgeniado. Entonces ella me decía, no es que usted sea malgeniado, sino que tiene las cejas muy pobladas, como para hacerme sentir mejor. Ah, la mamá para darle como... Me mentía, como nos mienten motivar, a todos los niños, motivar. Sí, claro, para que nos dicen que somos especiales y todo eso y no... entonces ella me decía que no es que fuera mal geniado, sino que tengo las cejas muy pobladas. Y es verdad, y yo siempre contesto así, no es que sean pobladas, sino es la expresión. Ahí lo estoy mirando normal. Y así. Y sin cambiar la expresión, sin mover ninguna cosa de la cara, agacho la cabeza y lo miro peor, ¿ve? Entonces sí, son... Es la expresión, básicamente. Y desde chiquito era cejón. Sí, desde chiquito era cejón. O sea, aquí estamos viendo. Desde que era bebé, sí. Así eras un bebé, ¿te cambiaron los ojos? Sí, tenía los ojos azules y con el tiempo, pues como que se me fueron negreando un poquito. Uno cambiamos. El sol de Bogotá, debes. Y cuando eras un cejoncito así, cejitas medio pobladitas. ¿Qué querías ser cuando eras grande? Yo tenía como gustos muy bien, bien raros. Quería ser policía, quería ser bombero, como todos los niños, que no sabemos que un bombero... Bueno, pues dejémoslo ahí. Sí, la quería... plata que gana un bombero en este país. Quería ser médico, porque mi papá es médico y yo veía que como que ganaba plata y eso. Y desde chiquito fui como gasolinero y eso, y me gustó como...
como la gente que tenía plata y yo quería ser médico por eso, por razones equivocadas, claro, ¿no? Claro. No para ayudar a nadie ni nada de eso, dejemos la pendejada, sino para ganar dinero a costillas de los demás. Como los políticos, igual. Eso me gusta, esa honestidad. Ay, si va a ser para ayudar a la gente, sí, claro, sí. Sí, sí, claro, eso no. Bueno, pues saludo a todos los médicos, ¿verdad? Gente que lo. No, sí, a los que sí, de verdad, quieren ayudar a la gente. Sí, de verdad, a los que sí. Gracias. Ya grande, ¿cierto? Que eres una celebridad y tu poder está en las cejas. ¿Sí? Las cejas. Como Sansón. Sí, sí, nunca Sansón me... tenía el poder en el pelo, el Tino lo tiene. En el tumbao. Y Kim Kardashian en el cuerpo. En el cuerpo, sí, en el cuerpo. El cuerpo de Kim Kardashian es una cosa. Y en los hijos, que les dan plata. Tú sin cejas. ¿Te has imaginado sin cejas? No, las tengo aseguradas. De hecho, por si acaso. Ah, no, espere, pare. Claro. ¿Cómo, en serio? Sí, tengo aseguradas. O sea, si me llegan a depilar algún día o algún accidente que me pase. ¿Te pasgarán? Sí. Ah, no, pare, estaba... Uno podía asegurar una paga, una cosa... Pero claro... yo conocí que el fundillo de Jennifer López, ella lo aseguró, sí, pero... Sí, lo aseguró, sí, claro. Pero uno puede decir ahora que... No, pues yo no sé, sí, claro. Uno puede pues ir, si aseguran una nalga ahora, una ceja no la van a asegurar. Que es más fácil conseguir pelo, ¿no?, que otra nalga, digamos. ¿Ves? Tiene su lógica, tiene su lógica. Claro. Que asegurara yo, mira, ¿verdad? Ah, eso es un aprendizaje. Uno puede... Tú no puedes fijar claro. Y te dirás, yo quiero asegurar mis cejas. Y te dijeron, listo. Me dijeron, listo, tanta plata. Cualquier 2,000 pesos que me den cuando me la depilen. Ah, pero 2,000 son 2,000. Sí, son 2,000, claro. Uno sin cejas y con 2,000, muy motivado. Vea, aquí está la foto. Aquí tenemos, ¿cómo dirías tú sin cejas? ¿Cierto? ¿Vos te imaginas este tipo sin cejas? Vea. Ay, Dios mío, qué... No, qué cosa tan horrible. No, sino... es nada, pues. No, no es nada, no es nada. No es la expresión de la cara, ¿no? Las cejas. Sí. De hecho, lo que les estaba diciendo ahorita, por ejemplo, ahí es solamente alzar este pedacito y ya uno cambia. Ahí por ejemplo, me veo serio. Y me alzo este pedacito y ya me veo como un idiota. Es como la expresión. Ricardo, con todo el respeto, tienes toda la razón. Sí. No, sí, porque es que uno le dice, tienes toda la razón, pero sí, ¿verdad? La cara de tragedia, así que queda así solamente. Con uno es las cejas. Venga, usted tiene cara y me dijeron, no, ese tipo es muy malgesniado, ese tipo es muy bravo. Cuando lee alguna rabia, alguna pregunta, usted se toca la cabeza, ¿cierto? Entonces... Hace, ah, ¿qué tal cosa? Entonces usted dice, ay, tal cosa. Y entonces yo me invento otra pregunta y tal. ¿Listo? Vale. Como, sí. ¿A vos qué te saca la piedra? A mí me saca la piedra que... Uy, muchas cosas. Me desespero. ¿Se puede decir me emputa? No. Me desespero. No, perdón. Puede decir. Perdón, vale. Ponen un pito ahí, sale, me empit, ya. Me desespera. Me pone de mal genio sobremanera. Sí, ay, estoy sí, de mal sí. Genio en un grado... En un grado exacerbado. Me pone de mal genio la gente lenta. Esa gente que como que vive listo, ahí como medio... Entonces... Esa gente como medio apendejada, que anda ahí como que... ¿Para todo? Ay, sí, que... Sí, que camina lento, que anda ahí como apendejada por la vida, que... Eso me desespera la gente lenta. Y la gente que hace de mala gana su trabajo. Uy, eso sí que me emberraca. Aprendan, en serio, hacer de mala gana el trabajo, eso no se puede hacer. Tu familia es de Manizales, eres estudiante y hiciste... vos sos de Bogotá y tu familia de Manizales. Yo nací en Bogotá y la familia por parte de mi mamá es de Manizales, toda la familia. Ah, por parte de tu cucha, pero de vivieron pues en... No fue que te dejaron el Plaza de Bolívar y se fueron, ¿no? No, sí respondieron por mí, a pesar de todo, a pesar de mi apariencia. Y viviste en Bogotá en un... Es verdad, porque tú tienes un show, él tiene un show que se llama... Tengo dos, uno que se llama No Tiene Más Sencillo y el otro se llama Que Viva la Envidia. Vayan, recomendados. No Tiene Más Sencillo y Que Viva la Envidia. Yo me he visto No Tiene Más Sencillo porque yo soy sincero. Sí, sí, sí. La envidia no me la he visto todavía, que me da una rabia ese show tan bueno. No lo entendieron porque le veía la envidia y me da... Bueno, envidia. La envidia, sí, o sea, era como... Era juego de palabras claro, ahí. Rapidísimo, sí. Entonces, tú dices que estudiaste con niñas. ¿Es verdad que estudiaste en un colegio donde solo eran? Es cierto, cuando era niño... En primaria, hice tercero y cuarto, quinto de primaria en un salón femenino. No jodas. Y no, sí, yo era. Y en no, todo no el año... No me pegó nada, no soy... Pero en todo el año la profesora no dijo, este pelado es como raro, ¿no se confundió, pues? No. Niño, sálgase, usted no es de aquí. Pero qué profesora tan despistada, pues, también. No, me camuflaba bien a pesar de todo. Con la cejita para arriba. Sí. Llegaba la profesora y yo... Lo que aprendí fue como a conocer a las mujeres...
desde chiquito y a jugar lo que jugaban ellas y a meterme como con todas las cosas que ellas hacían. Pero es un aprendizaje complejo porque la mujer es compleja. Son complicadísimas, sí, es cierto. Menos ustedes. Y menos las que todas en este programa, sí. Pues, no nos vamos a calentar. Menos aquí. Mi mujer también que me está viendo allá, tampoco tú tampoco. Ah, ¿tenés ya consorte? Sí, no está legalizado, pero sí. Sí, no, pero el amor. El amor, ojo. Claro. ¿Ustedes están legalizados? ¿Viven en pecado o viven en el amor? Vivimos en pecado más rico. Sí. Pecado. Tan rico que el pecado, sí. No, pero, ojo, yo voy a decir este concepto y ahora sí, paren, pongámonos serios. El amor, así como es eso. No necesitamos firmar nada. Uno es amigo de una persona toda la vida y no necesita firmar nada. Cuando la gente empezó a firmar que yo te amo a ti, es porque empezó la desconfianza. Eso es lo que le dice uno a las viejas cuando se las quiere... Suena lindo, ¿eh? Yo casi se lo doy. Sí, yo... Le digo, claro, vámonos a vivir en pecado. ¡Ay, qué pecado! Pero bien, bien, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Carolina. Caristo, le decís. Carito, le digo Caro. Le digo, mi amor, pues. ¿Y cómo te conociste con ella? Con ella nos conocimos... en estas épocas modernas, a través de una red social, nos conocimos. ¿Ah, sí? Por ahí, sí. Nos conocimos por ahí. ¿Puro DM? Sí, no, fue otra red social. Ah, ok. Puro mensaje, pues, ahí, sí. Sí, como, ay, eres interesante, ay, sí, tú también. Sí, ay, qué tan linda y todo eso. Yo nunca hago ese tipo de cosas, a mí me parece esa vaina, yo ya está comprometido, yo ni qué, yo cierro ese resto, lo ves y dices, yo no me voy a calentar, es horrible, ¿verdad? Me pareció muy bonito en tu caso. No, es una historia muy bonita, sí. Pero uno se conoce así y ya, y deja las redes sociales a un ladito y ya no habla con nadie más y todo eso. Eso es, me parece muy bien, para no vivir en más pecado. Claro, además porque somos muy celosos. Las mujeres y los hombres somos terriblemente celosos. Y es lo primero que hace uno cuando tiene pareja. No, mirarle... pero yo, por ejemplo, no soy celoso. ¿Tú eres celoso? No, pero sí le reviso el Facebook a mi pareja. De vez en cuando, ¿no? Uno se mete a controlar la pendejada a ver quién le ha escrito, ¿no? Ah, sí. Sí, claro. Pero no es por celos. No es por celos, es solamente seguridad. Por curiosidad, simplemente, por cuidarla, ¿no? Hay gente muy malintencionada también. Sí, también, en serio. No, pero no, él dice, ustedes se ríen, porque cree que como él es humorista, todo lo que él dice es chistoso, no, él está hablando seriamente. No, pero es verdad, los hombres que están ahí o los que están viendo también lo hacen y se meten ahí a revisar el Facebook de las parejas. Y es más, si usted confía en lo que usted hace, coja el celular, dígale a la pareja, vea, ¿sabe qué? Revíselo. Y apenas ella lo vaya a coger y dice, te la creíste, ah, oh, se la dice, oye. Ay, yo le quito la batería y la cine y haga lo que quiera con él. Uno nunca se desprende el celular, eso es verdad. Si su pareja se mete con el celular al baño, es porque le está ocultando algo. Ah, ve, ahí está, ve, te dan una codiarse ahí. No, pero, entonces, uy. No, pero no hay nada mejor que chatear en el baño, ¿no? Sí, es una maravilla. Y la pregunta, ¿qué estás haciendo? Viendo televisión. Uno de esos hipócritas. No, más de tipos. Pensando en ti. En esa relación de pecado, ¿te has reproducido? ¿No? Sí. ¿Tú ya te reprodujiste? Me reproduje una vez. Tengo un niño, sí. ¿Y tiene, cómo se llama? Se llama Juan Sebastián. Ah, Juan Sebastián. Que es divino y lo amo demasiado, mi chinito. Sebas, ¿tenemos a Sebastián en la línea? No me tires, no. Hay programas, sí, tenemos a tal persona en la línea. Y música triste y sí, todo, y la lágrima. Sí, entonces el niño, el mensaje. A mí me da una risa que le ponen a uno, ¿verdad? Y es que, ay, tenemos a tu papá en la línea. Sí. Entonces uno, la persona habla con el papá, sabiendo que al otro día habla con el papá también, sí, el día anterior, todos los días. Sí. Entonces, no, y esa persona es maravillosa. Sí. Fue muy duro, al principio fue muy duro por este tipo de situaciones. Cuando uno no está acostumbrado y nunca ha tenido un hijo, es complicado al principio. Como nos manipulan de fácil, ¿no? Con música. Ay, vamos a seguir hablando de cosas de humor. Sos hincha de Millonarios. Sí. Ya me boleteó, pues. No, pero bien, ¿te gusta el fútbol? Sí, claro, yo trataba de mantenerlo del hincha de Millonarios ahí como medio bajo perfil, pero... ¿Pero te gusta? Sí, claro, cuando ganan me gusta mucho. Cuando no dicen, yo no soy muy seguidor de fútbol, ¿verdad? No, igual no. ¿Para qué? Hay otros deportes también.
Pero te gusta el fútbol y jugas sí, fútbol. Sí, me gusta mucho. Jugué fútbol cuando estaba en el colegio y digo lo que decimos todos los hombres. No, yo era muy bueno jugando fútbol hasta que me lesioné la rodilla. Tibia y peroné. Sí, eso siempre. Tibia y peroné. No, tuve una lesión de tibia y peroné. Sí. Deberías pasarte para el Atlético Chupamestepenco. Estamos en la primera F. Me van a fichar. Tenemos más subcampeonatos que el Medellín, le digo, pues. Entonces, tenemos una pregunta que es la pregunta temástica, ¿cierto? ¿Qué le ha dado a tu vida el humor? ¿Qué me ha dado el humor a mi vida? ¿Qué pregunta tan trascendental? Ahí va la música triste otra vez. Música triste, por favor. Pues mi vida cambió desde que... En el año 1999, más o menos, estaba yo en bachillerato aún. Era adolescente. Corría por los campos. No, mentira. No, eso... Por la pradera, sí. En Colombia corría por la cual pradera en un potrero, maldita sea. No, el humor es todo para mí. El humor es una de las cosas que me hace tener ganas de seguir adelante. Digamos que todo lo que yo busco es estar parado en el escenario. Cuando estoy ahí parado en el escenario me siento contento. No sé si feliz porque eso es como tan raro, pero me siento tranquilo y me dan ganas como de seguir haciéndolo. Es lo que amo hacer, es lo que me apasiona, el humor. Entonces me ha dado todo. ¿Y tienes en el humor a alguien que vos digas, este man me hace reír más que una hiena? Uy, hay muchos. Hay demasiados. Me gusta mucho. Hay varios. ¿De Colombia o en todo el mundo? De cualquier parte, sí. Ah, vale. Pues en Colombia me gusta, por ejemplo, Carlos Mario Aguirre. Me encanta. Ah, que yo a mí me gusta tanto que lo besé. Sí. A ver. Tanto que me di un pico con él. Me gusta mucho él. Me gusta Primo Rojas. Primo Rojas. Que también. Hermoso, Primo. Es un duro. Los dos hermosos. Me hace reír muchísimo. Me gusta este man Dani Alejandro también, Hoyos, ese man tiene un personaje ahí como bacano. Malito, más bien malo. Más bien regulimbi. Me gusta él, me gusta esa mucho. Esa cara no me suena. Vamos en este momento a un corte. Ok. Y ya regresamos con la sorpresa de la noche. Vamos a tener aquí al presidente Santos esta noche. En exclusiva. Ah, carajo. ¿No me lo cree? Pues en un momentico regresaremos. Es que la sorpresa, ya dije la sorpresa. Ya regresamos aquí en Desusos, ¡chao! ¡Sí, señores! Seguimos el Desusos Show y lo estoy hipnotizando. Recuerde que si quiere vivir las vacaciones de su vida, vaya a Hoteles de Cameron, donde hay planes increíbles, todo incluido, decídase de una vez. Llame al 018-510-765 y todo incluido, empetáquese allá, en el buffet, porque se llama así porque usted mismo se sirve. Coma más, coma. Estamos aquí con... Ricardo Quevedo, ¿cierto que es tu nombre? ¿Cierto? Ricardo Quevedo. Quevedo, de los Quevedo de toda la vida. De todo lado. De todo lado. Estamos en una encuesta de las redes, que es ¿cuál país de Sudamérica? Porque estamos en la Copa América, ¿cuál país le gusta más? ¿Cuál te gustaría, por ejemplo, a ti visitar? Que me gustaría visitar, me gustó Argentina, que estuve hace poquito, me gustaría ir como de vacaciones, pues la vez pasada fui de trabajo y me gustaría ir de vacaciones. Ah, es muy bueno, yo también estaba en Argentina, pues nosotros, yo no sé ustedes, pero esa envidia, ahí mismo se les la salta. Envidia, se les nota, la envidia, se les rabia. Nota, pulula claro. La envidia. Dicen, Argentina, eso es como ir a Melgar ahí cerquita. Argentina es un caché, es muy bonita Argentina. Claro, muy bonito. Hay que volver a pasear. ¿Cuáles son tus redes? @ Cejas Pobladas, estoy en Instagram, en Twitter. Y en Facebook estoy como Ricardo Quevedo Comediante, una página que... Ahí lo tienen para que lo visiten. Él interactúa mucho en Twitter con todos sus seguidores, le hace preguntas y todo. Sí, sí, escribo una cantidad de cosas rarísimas. A veces se me olvida que me sigue gente de ese. ¿Qué pasó? ¡Atención! Sí, espérate, qué pena. ¿Qué pasó? Tenemos en este momento en directo al presidente de Colombia. Presidente. Colombianos. Hoy tengo la noticia más importante desde que soy presidente.
Finalmente lo hemos podido conseguir. Pasaron muchos días. Tuvimos momentos de profundas crisis y me daban más palo que a piñata de trillizos. Pero estoy aquí para darles la gran noticia. Estimados compatriotas, Suso ha regresado. ¡Ah, qué caja! Ahora sí tendremos cese. Cese bilateral. Cese de la aburrición. También de la tristeza, que ese tal aburrimiento no existe. Todo será buena cara, así como la mía, mero paspi. Suso, usted es el llamado a cambiar este país. El arma es la sonrisa, así como usted siempre lo ha dicho. Las relaciones entre Colombia y Chupamestepeco son cada vez más fuertes. Gracias. Más solidarias. Todos los colombianos a disfrutar de la paz, de la alegría y de la sonrisa de este mueco tan paspi. Y ahora, para finalizar, el que lo entendió, lo entendió. Buenas noches. Pues, se lo dije. Se lo dije, ¿no? Se le veía raro, ¿no? Se le veía raro como las palabras, como que... No, a él siempre le ven raras, mijo, a él siempre le ven raras. Presidente, gracias, un honor esa responsabilidad que me da el presidente. Vení, vamos a una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. Me encanta ese cantico. ¿Es verdad que una vez unos buceros te iban a encender a machete? ¿Unos buceteros? Unos buceteros te iban a encender a machete. Sí. Sí, una vez hace muchos años, en una función que tuve, yo era cuentero. Pero malo entonces, porque malísimo, me iban a encender a machete. Pésimo, con un compañero mío que se llama Tato, que también era cuentero en ese entonces, y nos fue mal, mal, mal. Más o menos, estaban borrachos, eso fue en un asado por allá de vacaciones, y nosotros contándoles historias de valores y una cantidad de estupideces que no les hacían reír, entonces sí. Y esos buceteros, ¡a ver qué la joda! Nos tocó irnos de Chinauta a Melgar a pie, eso es como... Como más o menos que, como unos que unos 10 kilómetros más o menos. A pie. ¿Y los buceteros detrás? No, 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 se quedaron bebiendo y todo eso, no, tampoco. Pues, nosotros corríamos más rápido. Sí, yo siendo un bucetero a la cuadra me canso, pues. Yo también le digo, pues que le dé machete otro. Sí, sí, sí. No, a mí también me pasó una vez. Me iban a cascar en una presentación y yo bloqueo. Pa, 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 y los devolví. Y los mandé para el otro lado. Pero eso pasa mucho, eso pasa cuando uno está pesado. Claro, claro. Segunda curiosidad. Tuviste una época de metalero. Metalero. Que te gustaba el metal y que yo no sé qué. Uy, sí, una boleta. Tenía el pelo largo y todo. Y tenía botas punteras y andaba de negro y todo. Y las cejas eran así, se movían y pogueaban las cejas. Era una época así, me gustaba mucho el metal. Bueno, la época de adolescente que uno está como buscando su... Después me arrepentí porque todos esos años que escuché metal no aprendí a bailar. Entonces la cagué feísimo. Ah, sí, porque el pues nada más descoordinado que un poco, pues, eso sí le digo. Eso ahí es uno, no, muchacho, ese paso no es así, pam, pam, pam. Sí, no, no, todavía lo escucho de vez en cuando, ¿no? Pero pues antes escuchaba unas cosas como que no... Hasta que llegó un punto en el que yo decía, yo por qué escucho esto si no lo entiendo, ¿no? Entonces, no entendía nada de lo que decía yo. Sí, verdad. Sí. Sí, hay metaleros que dicen, no, es que yo me identifico con esa canción, y uno dice, ah, ok. Sí, sí, sí. Debe estar la mamá en la casa. ¡Oiga, Jefferson! Sí. Usted ahí, en vez de ponerme los cuyos o el Trigo América. Yo también voy metalero, chatarrero, obrero. Vamos a un juego. A un juego. Cierto, un juego aquí. Pero vamos a necesitar unos participantes. Por eso, una sesión nueva en este programa que se llama La Silla Gasnadora. Debajo de su silla en este momento tiene que pararse, está su premio ahí, el que le tenga ahí la silla, ese ganó. A ver, miren, tiene que pararse y todo, porque debajo, porque está es debajo de la... ¡Sáquela, mamerraco, que yo sé dónde está! Allá está. A ver. Venga la señora, venga para acá. Un aplauso para ella. Venga para acá. Venga para acá que usted tiene, le presento a Ricardo Quevedo. Hola, mucho gusto. Venga para allá. ¿Cómo llamas tú? Ligia. Ligia.
nombre de tía, eso sí es verdad. Lingia, usted ganó. Aquí lo sacó. Aquí lo tenemos. Chuchuchu, está en su silla. Masmi, te has ganado una agenda, otra agenda de Telemedellín, una agenda de Suso y un pase doble para ir a ver Esto se compone en el Teatro Universidad de Medellín, la temporada de Suso, 24 y 25 de julio, 8 de la noche. Para que vaya un pase, para que vaya. ¿A quién quiere saludar? A ver, ¿dónde? Saludar a mis hijos, a mis nietos. ¿Y con quién vino? Con mi esposo. Ah, sí, a ver ahí, a ver. El gordito. ¡El gordito! ¡Qué belleza! ¿Cuánto tiempo llevas de casado? 34 años. Eso, y él está gordito porque usted le da buena comida. De todo le doy, súper. ¿Usted le da de todo? De todo. ¡Ay, Lidia! ¡Ay, Suso! ¡Ay! Vamos a hacer un juego. Que es cuando uno estaba chiquito que jugaba así con las manos y que yo no sé qué. El cacique Juancho Pepe fue a matar a su mujer que no le dio dinero. No. Ahora dice, en el tren iba una vieja, llevaba un loro verde, el lorito iba diciendo dos, viva España, Maracaibo y yo también, bien, bien. Ah, ¡bien! ¡Te asco! Mi amor, fuiste la ganadora, ganaste para Espasoso, ganaste para todos, la silla ganadora te premia. Esos fueron sus momentos de fama. Ahora vuelva al anonimato por allá con su gordo. Vuelva, tranquila, mi amor, Dios la bendiga. Aquí te ves. Y estamos dando regalo, hermano, y como usted es fanático de Harry Potter. Ah, carajo. Fanático, vea, le voy a regalar una bufanda. Y me traen el otro regalo de Harry Potter. De Gryffindor, además. Y esto, pero por favor, ¡Harry Potter! ¿La escoba de Harry Potter? No fregues de... Lo quiero ver dando explicaciones en el avión, hermano, para que... Y la varita. Ah, está, pero esto está como raro. No, la... es que es la varita que sirve como Usmedan. Ah, ok. El truco es serio, mire, usted la tira. Bueno, y ella no vuelve. No vuelve, pero... O sea, como juego es muy aburridor, pero sí, como ejercicio es una berrasquera. O sea, como ejercicio, uno va por ella y vuelve acá. ¿Sí me entendés? Entonces, esto es para ti. Tu Muchas varita. Gracias, de la varita y todo, para expeliarnos. Entonces, eso es un regalo es para ti. Un aplauso para él. Muchas gracias. Tan bello, muchas gracias. Y vamos con una cosa que es la pregunta de la directa. Esa mechuda, hermano. A la directora de este programa, como un león, dice así con entonado acento, mi querido Richie. Dado que sí, solo sí, el ser se complementa con los componentes que rompen el eterno retorno del paroxismo a la hilaridad. ¿Te gusta la comedia? No me gusta la comedia. La odio tanto que quiero destruirla desde adentro. No, mentiras, no, sí, me encanta. Oiga, pero me yo gusta qué. Mucho, no, no, pero me gusta muy bueno, mucho, me gusta mucho. Un gusto tenerte aquí. No, un gusto, gracias por traerme a Medellín, que hace rato no venía. Gracias, Medellín es tu casa, chúpame este penco, es tu casa. Este programa es tu casa, un aplauso para él. Muchas gracias, que estés muy bien, muchísimas gracias. El gran Ricardo Quevedo. ¿Y qué aprendimos hoy? Uno, que uno puede asegurar las cejas. Yo voy a asegurar el hueco. Donde el tino asegure esa vaina, en fin. Dos, aprendimos que esta señora se sabe al Pepe. Y tres, que vivir en pecado para Quevedo es delicioso. Muchas gracias por vernos. Arrascó otra vez de su show en Telemedellín. Nos vemos dentro de 8 días en Telemedellín. Aquí te ves. ¡Chao! Es un asco.